Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby, por si ustedes todavía no me conocen, y les invito a todos ustedes a que se suscriban a mi canal, ya que subo un video nuevo cada semana. En el video de hoy les traigo diferentes restaurantes en Arequipa que yo recomiendo al 100%. El video de hoy se trata todo sobre la comida, así es que pónganse cómodos porque vamos a empezar. Estamos acá en el Queco, pueden ver, es grande, es este del mall del Poroncoche y hemos pedido dos almuerzos ejecutivos, vale la pena porque están 26 soles y es bebida, entrada y almuerzo, ya les muestro. También venían acá con unos camapitos fritos y aparte hemos pedido hielo. Esta es entrada, las dos hemos pedido unos tequeños, acá tú pidió limón. Son tequeños con queso y tiene ají, ¿verdad? A ver qué tal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está bien? Perfecto. ¿Sí? Y es ají, ¿verdad? ¿Está picante? No. No. Ya trajeron el almuerzo. ¿Cuál elegiste? Un trucha con limón, papas andinas. Trucha, limón con vegetales. Ensalada de zucchini y papa nativa. ¿Qué tal? ¿Sí? Y yo agarré un fettuccini con bife, creo que era. Se ve bien, buena porción. Y los tequeños estaban ricos, calientitos. El mío está bien rico, bien cremoso. Y sabe un poquito a vino también. Pueden ver acá la salsa y el quesito. Hola a todos, ¿cómo están? Me vino mi pedido de street sushi, que lo pueden, acá tienen el número de teléfono, en WhatsApp le mandan toda su carta, tienen diferentes promociones y el menú es inclusive extensivo porque tiene hamburguesas, hot dogs, alitas, etcétera. Y me llegó en Rappi, viene con estas dos salsas, me imagino que este es de soya. No estoy muy segura de qué es esto. Vamos a probarlo. También vino con estos dos palitos chinos. Porque pedí dos tablas. Me encanta. La caja está hermosa. Y pedí una tabla de acevichado. Y otra de algo con tiradito. Sí, algo tiradito. Huele riquísimo. Está fresco. Wow. Honestamente el empaque y la presentación es un 10 de 10. Se ve fresco, muy rico. Vino rápido, 30 minutos se habrá demorado. Vamos a probarlo a ver qué tal está. A ver, usando los palitos, vamos a probar ese de acá, que me parece que es el tiradito. Viene con queso Filadelfia, palta y el tiradito por dentro y por fuera con... Está buenazo, súper fresco, suavecito. Voy a probar un poquito de la salsa. A ver, este de acá, vamos a probar qué es. Es dulce, como un glaseado dulce. Está rica. Y esta. Tipo teriyaki. Interesante. Creo que estaba más con este acevichado. Y la dulce va con el tiradito. A ver, vamos a probar el acevichado, ¿ya? Me encanta la presentación. Obviamente tenemos ceviche, palta, queso. Un 10 de 10, tienen que probarlo. Si les gusta el sushi, este lugar es como la segunda o tercera vez que pruebo. Me encanta, me lo recomendó mi tía y yo se los recomiendo a ustedes. Acá con la tía Cristal comiendo salchipapa para ti.
empanadas de bife. De res. Me imagino que esa es mayonesa con palta. Sí. Salchipapa. ¿Qué viene en tu salchipapa? Papitas, salchichas. Sí, tabasco, es chorizo, ¿no? Con hierbas. Chorizo con hierbas. Y estamos esperando también las bebidas. Buen precio también, buena carta. Tienen su Instagram. ¿Sí? ¿Está rico? ¿Pero esto está rico? Sí, está rico. Está bien cocido. Sí. Ay, querí. ¿Esto es qué era? Maravilla. Ya. Hasta ahora, ¿cuánto le das de 10? 9. 9 de 10. Así es que. No hay ají. Has probado. No hay ají. No encuentro el ají. ¿Cómo sabes ese? Creo que esto es barbecue, ¿no? Y el mío está rico también. ¿Cuánto le das mi empanada? Ya está rico. 10. Yes. De las gringas y chac chao. Chac chao está arriba. Las gringas está acá abajo. Y es una pizzería que queda en la calle Santa Catalina. Nos han dado diferentes menús. Acá tienen un museo de chocolate. Chocolate está allá, donde haces clases de chocolate también, y puedes comprar chocolate natural de la tienda de Chac Chao. Este es el menú de Chac Chao, donde tienen frappuccinos y cosas para tomar. También tienen sándwiches y postres que son muy deliciosos. Yo les recomiendo los postres. Chocolate, precios, café. Y también tienen las gringas, la pizza, que es delicioso. También tienen entradas, vegetariano, con base sin gluten, vegano. Y finalmente también tienen un bar que se llama Bar de Muertos, donde tienen cócteles, pisco y un poquito de todo. Este es el chocolate que hemos pedido de Chac Chao, es chocolate caliente. ¿Qué tal está el chocolate caliente? Está rico. ¿Está rico? Sí. ¿Orgánico? Sí. Es oscuro, ¿verdad? ¿Tiene azúcar o...? ¿Lleva azúcar? Poco azúcar. Ya. Muy bien. Muy chiquito, la única cosa que tenemos que decir. Muy chiquito, ya nos acabamos. Pero rico. Esa es la pizza que hemos pedido, es sin gluten. Y es adobo arequipeño, tiene con su salsa de adobo. Me imagino que tiene un poquito de rocoto ahí, así es que hay que tener como cuidado. Y tiene su puerquito. La pizza está rica, venía con cebolla, pero no me gusta la cebolla que me está cocinada, así es que le saqué. Tiene un poquito acá, está bien rica y la salsita también está bien calientita.
Tenemos acá los frozens. Yo pedí un frozen de papaya arequipeña, frozen de maracumango, maracumango al tiempo, papaya arequipeña al tiempo y de ahí chirimoya al tiempo sin azúcar. Acá pedimos dos diferentes parrilladas para compartir entre 6 personas y era más que suficiente, venía con su salsa. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado el video de hoy día. Cuéntenme ustedes acá abajo en la cajita de comentarios cuál de esos restaurantes que les mostré en el video ustedes irían o si ya han ido y qué les parece sobre mis recomendaciones y lo que he comentado en el video. Nos vemos en un próximo video la próxima semana. ¡Chao!